Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cs, les da la bienvenida. Bien, les voy a mostrar a continuación algo muy interesante que quiero que lo tengan muy pendiente en este transcurso de días que pase, porque va a ser algo muy importante que realizará InfoYayate. Entonces, mucha atención a lo que les voy a mostrar. Bueno, este que está aquí es mi sitio web docencial, InfoYayate. Este espacio que tengo aquí es el material de estudio. En este material de estudio, como vamos a darnos cuenta, se van presentando por semanas todas las líneas, ¿no? Vamos aquí a hablar de material de estudio. Entonces, la primera semana, obviamente para las personas que no tienen absolutamente nada de idea, tienen que trabajar todo lo que es la arquitectura del hardware, ¿sí? Entonces, acá hay una lista de reproducción interesante de una persona a nivel de YouTube que puede darles buena cantidad de información interesante sobre el tema en cuestión. Una vez que se termina, entonces aquí pasan a la semana 2, y ahí entonces van a conocer todo lo que concierne a los sistemas operativos. Y luego viene la semana 3. Y entonces van a conocer todo lo relacionado con los sistemas de impresión. Y luego va la semana 4. Y después van a conocer todo lo que tiene que ver con los recursos de Internet. Siempre que usted quiera conocer algo relacionado con los recursos de Internet, este botoncito lo lleva a una lista de reproducción como esta también. Eso está en la semana 3. Ahora, si usted, por ejemplo, va a mirar la semana 5 a la 8, entonces está todo el tema de Microsoft Word, y acá este es el botoncito que le permite llegar hasta allá. Obviamente que el tema que allá va a mirar es el que ha sido creado por InfoYayate. Luego viene la semana 9 a la 14 y se va a conocer todo lo que es la parte de Excel. Y aquí este botoncito le permitirá a usted llegar a la semana en cuestión. Después viene la semana 15 a la 18. Entonces vamos a hablar de todo lo que es PowerPoint, y aquí está el botoncito para llegar a esa lista de reproducción. De la semana 19 a la 24, entonces un pequeño duchazo, no digo que es algo súper, súper, no, pero es un duchazo con relación a CorelDRAW. Entonces aquí está la lista de reproducción para mirar esa parte. Luego viene la semana 25 a la 76, entonces esta semana 25 a 76, obviamente que se está alargando, porque ya no es 76, sino puede ir hasta la... prácticamente casi hasta más arriba de la semana 100. ¿Por qué? Porque usted acá va a ver el proyecto Empresa XX, que es una lista de reproducción fabricado por InfoYayate, que trae 3 semanas. El sector hospitalario tiene 4 semanas. El sector jurídico tiene 3 semanas. Establecimiento comercial tiene 13 semanas. El de educativo tiene 100 semanas. Lavanderías, 5 semanas. Prácticas. Soluciones prácticas, 2 semanas. Proyecto financiero, 5 semanas. Proyecto inmobiliario, 7 semanas. Y el proyecto veterinaria, que en este momento está en 11 semanas. Cuando nosotros le hacemos un clic acá, pues él nos va a llevar inmediatamente a la lista de reproducción de todos los videos que tenemos en el Project, que en este momento son 112 videos. ¿Sabes? Deberías tomar este curso. Ahí los podemos ver, ¿sí? El último que yo anoté hoy, todo está ahí. Y lo que estoy ahora construyendo acá. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, este es todo el repertorio de formación que ofrece InfoYayate a nivel de todo lo que es la temática de la parte de informática. Entonces, para una institución educativa que esté empezando y que quiera tomarse como apropiación de este material, solamente es cuestión de que lo solicite a través de InfoYayate, y entonces le damos pues simplemente la licencia, el permiso para que usted lo pueda hacer. Lo importante es que nosotros conozcamos que lo están haciendo. Bueno, esta información opera en cualquier parte del mundo. Le sirve mucho a una institución educativa que está en Costa Rica, una que está en Guatemala, otra que está en México, una que está en Perú, en España,
en algunas partes de Estados Unidos donde haya colonias latinas, en la Unión Europea donde haya colonias latinas, en Australia donde haya colonias latinas, bueno, donde no puede esto funcionar, es efectivo. Y pues se ha hecho de una manera que la gente pueda aprender. Muy sencillo, no vamos a la carrera, las explicaciones son muy contundentes, vamos pasito por pasito, calmadamente, no estamos acelerando el tema ni nada de eso, estamos haciendo lo mayor que podemos para que un resto de gente pueda llegar a obtener esta información, ¿de acuerdo? Entonces, InfoYayatep tiene eso para ustedes. Aquí en la parte de bienvenida, ¿sí? Entonces, ya saben, este contador que vemos por acá abajito, este es un temporizador, es un reloj de cuenta regresiva. Entonces, cuando este reloj de cuenta regresiva llegue a la fecha 30 de junio de 2018, las personas que en ese momento quieran certificarse solamente tienen que meterse aquí en este botoncito de regístrese y simplemente van a escribir: yo me quiero registrar con InfoYayatep porque llevo tantos años estudiando con ella. Entonces, inmediatamente elaboraremos la certificación para que usted la pueda tener, ¿sí? Para que usted pueda tener esa certificación, porque sabemos a conciencia que sí, efectivamente, el sistema se está moviendo. ¿Nosotros cómo sabemos que un sistema se está moviendo? Primero, porque tenemos aquí un marcador de visitantes o de hits. Y además porque acá, a través de Social Blade, nosotros sabemos cuántas personas están inscritas y todos los días sabemos que esto está moviéndose. ¿Por qué? Porque en nuestra estadística diaria podemos encontrar que aproximadamente recorremos, o sea, alcanzamos a recoger entre 200 y 300 visitas por día, ¿sí? Entonces, es una manera de conocer que InfoYayatep se está moviendo. ¿Sí? Si no se estuviera moviendo, nosotros no nos atreveríamos a decir esto que estamos diciendo. No nos atreveríamos tampoco a decirle a la gente que la vamos a certificar. Entonces, a partir del 30 de junio, los que estén siguiendo el proyecto veterinario, Vet Project, ¿no es cierto? Entonces ya saben que pueden contar con esa certificación. Y adicionalmente, también sabemos que hay muchas personas que se encuentran ubicadas en Perú, en Venezuela, hay un resto de gente ubicada en España, en México, en la parte de Chile, en la parte de Argentina. O sea, ¿en dónde no hay gente que está siguiendo a InfoYayatep? Entonces, para todas esas personas, para que sientan que los sueños se pueden realizar, para que sientan que sus esfuerzos no se han perdido jamás. Esta es una de las noticias que yo les quería a ustedes manifestar, a ustedes les quería participar, que existe esa posibilidad. Que cuando este marcador llegue a cero, ese día, entonces estará mucha gente escribiendo a InfoYayatep para pedir la certificación. ¿Y quién va a dar esa certificación? ¿Quién la va a firmar? Porque es una certificación digital. Sandra Liliana Yaya Wilches va a firmar esa certificación. Eso va a tener un código de barras para mayor seguridad, ¿no es cierto? Porque pues tampoco van a entrar aquí los colados, ¿no? Porque hay gente que dirá, ¡ay, sí, a mí InfoYayatep me certificó! Pero eso tiene un código de seguridad. Entonces, si tienen el código de seguridad, están aprobados. Si no lo tiene, no. Bueno, mis amigos, eso es lo que les quería contar a través de este punto. Bueno, entonces, seguimos. En este momento vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video que va con el título Vet Project número 113. Estamos en el módulo servicios. Esta es la entrega número 15. Vamos a hablar de este proyecto veterinario. Vamos a tomar el tema que tiene que ver con listar. Entonces, para que ustedes estén pendientes, ¿de acuerdo? Bueno, contamos con que en el Vet Project nosotros ya habíamos instalado, habíamos acoplado la parte que corresponde a el tema de dar baja a un servicio. Entonces, aquí ya prácticamente en lo que nos queda a nosotros por hacer de servicios, ¿sí?
es la parte de listar. Obvio que nos crea el término de agendar, pero el término de agendar solamente se podrá elaborar o realizar cuando hayamos tratado el tema de las mascotas. Hay un tema que tenemos que tratar acá, lo hablaremos en otros videos, es el tema de los productos. Pero recordemos que el tema de los productos, nosotros tenemos una lista larguita que pudimos conseguir. Entonces, en esa lista larga lo que buscamos es como meter lo que ya existe, y lo que no existe, pues simplemente lo vamos a agregar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos queda pendiente el término de listar. Para hablar de listar, nosotros podemos hacerlo en el término de tres conceptos. Podemos listar todo lo que es la lista de servicios consulta, la lista de servicios de belleza y la parte que tiene que ver con adiestramiento. ¿De acuerdo? Con adiestramiento. Donde adiestramiento contempla lo que son los paseos y lo que son, en este otro caso, por ejemplo, las tareas de adiestramiento por día, por 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 15 días, un mes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer ese desarrollo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es construir un formulario que tenga los tres elementos. Entonces, pues para un formulario que tenga los tres elementos, nosotros podríamos fácilmente hacer lo siguiente. Un formulario más pequeño, mucho más pequeño, no tan grande, con los tres elementos, para contemplar, listar, bien sea por el término de lo que son la lista de servicios consulta, o la lista de servicios de belleza y peluquería, o la parte de adiestramiento. Bueno, pero para eso tenemos que construir entonces las consultas que tienen esa información y los formularios que a ellos se les adopta esa información. Bueno, entonces, para eso, nosotros entonces vamos aquí a tomar ya algunos elementos que tenemos existentes y simplemente lo que vamos a hacer es reutilizarlos. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, a CS Servicio, Servicios 1. Entonces de ahí nosotros vamos a sacar tres consultas. Entonces acá, clic derecho, copiar, y para el caso de los informes, vamos a ponerle el término INF. INF. ¿Listo? Entonces, aquí al final le ponemos así. En vez de la CS, le ponemos el INF. Y después servicios 1, ¿correcto? Y le damos a aceptar. En la misma manera, entonces, como ya tenemos ese, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar acá, INF Servicios, ahí lo tenemos, y este vamos a sacar una copia, copiamos y pegamos, entonces este lo vamos a llamar el número 2, y borramos lo que está a la izquierda. Y vamos a utilizar otro, que sería en este caso el número 3, y simplemente le borramos lo que está a la izquierda. Entonces, en este momento tenemos tres consultas que van básicamente para trabajar en lo que es el plano del reporte, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos tener un formulario que tenga básicamente la ficha de impresión de esos tres, ¿listo? No tendríamos más que hacer ahí, sino eso. Entonces, para esos tres elementos vamos a elaborar un reporte. Entonces, lo que tenemos que hacer acá en este es lo siguiente. Hacemos un clic derecho acá y le damos vista a diseño. Y acá, donde dice la letra, ¿no es cierto?
Este es el que tiene que ver con todo lo que es la parte de la consulta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la consulta. Entonces, para eso lo dejamos todo como está así. Y acá entonces en este espacio le ponemos activo, le ponemos menos uno, ¿correcto? Y le damos un clic derecho y le decimos guardar. Y cerramos, ¿sí? En este otro, clic derecho, vista diseño, entonces en este otro, el parámetro que tenemos allá en letra, pues no será todo eso, sino será solamente, de comillas, B, ¿sí? O estaríamos diciendo P, ¿sí? Que tiene que ver con peluquería y que estuviera activo, ¿correcto? Ok. Ah, espérate, porque aquí me faltó algo acá. B, cierro comillas y el otro. Listo. Y acá en el activo, menos uno, ¿sí? Únicamente va a salir pues, lo que es belleza, ¿no? Y peluquería. Bueno, entonces este lo guardamos. Y luego cerramos este. Viene la del número 3, que es la de adiestramiento. Entonces ahí simplemente sería AD, más sencillo. Y en el activo sería menos 1, ¿sí? Entonces solamente saldría eso. Buah. Y básicamente ese sería todo. Bueno, entonces lo guardamos. Y después de eso, lo que tenemos que hacer después de eso simplemente es construir los respectivos reportes que van a presentar esa información. Bien, entonces para eso, muy sencillo, el informe que nosotros vamos a preparar es un informe que tiene la siguiente característica. Toda la información es tabular. ¿Tabular qué quiere decir? Algo muy parecido como lo que hemos hecho con los formularios, tipo varios elementos. Eso es tabular. Es decir, ya prácticamente está casi hecho. Está casi hecho. Lo único que hay que hacer es simplemente acomodar ciertas cositas y listo, no es nada más. Entonces, este reporte va a tener el mismo nombre. Se va a llamar INF Servicio 1, el otro es INF Servicio 2 y el otro es INF Servicio 3. ¿Sí? Entonces, para eso, cogemos acá el primero, muy sencillo. Lo vamos a crear y le vamos a decir acá informe, muy sencillo. Listo, entonces ya nos construye un informe tabular. Esto es un informe tabular. Entonces, este informe tabular, hacemos acá un clic derecho porque está en este momento en estado vista, presentación. Lo vamos a ordenar de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Listo? Bueno, otro punto importante es que la letra que este posee, pues es muy grande. El dato del IDE es un poco grande también. El de la letra lo es también. Entonces, eso todo lo vamos a retirar para que no quede tan grande esa parte. ¿De acuerdo? Bueno. Acá vamos a ver que, pues, esa parte también hay que achicarla un poquito más para que esto quepa mejor. El formulario como tal, vamos a dejarlo con una orientación horizontal. Horizontal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces para ello, simplemente hacemos acá un clic derecho, vamos a guardar, él nos dice que cuál es el nombre que le vamos a colocar, y le vamos a decir que sigue llamándose INF Servicio 1. Desde ahí lo podemos ver acá. Ahora lo que vamos a hacer con este informe es simplemente cuadrarlo. Clic derecho, vamos a ir a la vista del diseño. Entonces lo primero que hacemos acá es que los elementos que tenemos acá, ahí lo vamos a empequeñecer un poco más, puede ser ahí. Este como este sí lo podemos dejar en el tamaño que está. Este como este sí lo vamos a empequeñecer un poco más. Por ahí. El valor, ese tenemos que darle una alineación derecha. La letra, que es bastante grande, entonces lo vamos a empequeñecer un poco más. Ahí está bien. El IDE lo vamos también a empequeñecer un poquito más. Puede ser ahí.
y ahí activo ya quedó. Entonces, activo como tal también tenemos que empequeñecerlo un poco más. Entonces, la parte que es relacionada con la descripción, esa sí la podemos agrandar un poquito más. Bueno, en cuanto a configurar página del tamaño, va a ser carta, los márgenes estrecho y la orientación horizontal. Lo máximo que tenemos nosotros que trabajar acá es máximo 27, ¿sí? Máximo 27. Entonces, esta parte del margen derecho, vamos a presionar y vamos a llevarlo hasta el número 27. ¿Sí? Incluso yo creo que un poco menos. Por acá está bien. Por aquí a 22 está perfecto. A 22 está ahí perfecto. ¿Listo? Ok. Bueno, yo creo que aquí esta parte la extendemos un poco más. En los términos que tenemos acá, ¿sí? Este acá, le damos un doble clic. Aquí le podemos inclusive esto bajar un poquito más. Ahí. Esto acá, doble clic para que quede mejor. Esta parte que está acá está trabajando con este de acá. Como es prácticamente valor, pues no vale la pena tener eso, ¿no? Porque no vamos a sacar ninguna cuenta. Entonces, cuando tocamos acá, nosotros acá tenemos todo un diseño. Entonces, el diseño se toca y en organizar se quita el diseño, ¿sí? Al quitar el diseño, obviamente, esta línea que está acá, bueno, ya y esta ya se pierde, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente lo dejamos acá, a este término. Y acá, esta parte que tiene que ver con el total de páginas, ¿no es cierto? Ahí, le dimos un doble clic para que quedara mejor. Puede ser ahí. Entonces, toda esta información va a ir en color negro. Vamos para formato. Aplicamos al texto el color negro, ¿sí? Bueno, adicionalmente eso, recordemos que en el detalle, en el diseño, perdón, en el formato, tenemos una herramienta que se llama alternar color de fila. Entonces, este simplemente le vamos a decir que va sin color. ¿Listo? Ya, listo esa parte. Bueno, este otro punto, entonces acá podemos dejarlo o bien al centro, ¿no es cierto? Al centro lo podemos dejar, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo podemos bajar un poquito más para que no quede tan pegado allá. Esto lo podemos bajar un poquito más. Entonces, si nosotros quisiéramos que aquí quedara establecido cuántos son los ítems que tiene este reporte, lo podemos hacer. ¿Cómo? Simplemente en diseño, vamos aquí al cuadro de texto y aquí aplicamos un cuadro de texto y en ese cuadro de texto, en este momento acá, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos estos dos elementos, nos vamos a organizar, le damos acá apilado. Y una vez esto, entonces este le vamos a dar un color negro resaltado y a este simplemente color negro. A este que está acá, damos un doble clic y escribimos lo siguiente. Entonces, total registros en el sistema, en la línea servicios consulta. ¿Listo? Punto, punto, punto. Bueno, ¿qué quiere decir? Que en ese espacio, aquí, entonces yo voy a seleccionar esto, le digo acá organizar y le digo acá quitar diseño. Entonces todo esto lo voy a correr a la izquierda un poco más para que quede centrado con respecto al anterior, o sea, cuando dice página, con respecto a ese para que quede centrado. Bueno, entonces, aquí en este espacio, como eso es un cuadro de texto, le vamos a decir acá, en diseño, en hoja de propiedades, en el dato, en el origen del control, en los tres punticos que representan traer el generador de expresiones, escribimos lo siguiente, igual cuenta, ¿sí? Ahí está. Doble clic y ahí escribimos asterisco
y cerramos con paréntesis. ¿Esto qué significa? Que va a contabilizar los registros que se presentan en ese reporte, no más, ¿de acuerdo? Y esto lo alineamos, pues, al centro. Perfecto, ahí está. Entonces va a salir la cuenta de cuántos son los registros que tiene esa información. Si nosotros quisiéramos que toda esa información no quedara toda pegada completamente a la izquierda, vamos a echarlos un poquito más a la derecha, entonces solamente los movemos, los seleccionamos y los movemos. Bueno, otro punto importante, este dibujo que está acá, podemos, si quiere, dejarlo ahí. Esta parte que está acá dice informe servicios, entonces podemos hacer lo siguiente. Escribimos así, un poco más pequeño, obviamente, por ahí a 16 puntos, y acá hacemos lo siguiente en esta etiqueta. Escribimos lista, línea, servicios, y entonces para poder escribir en el siguiente renglón, tecla shift y tecla enter, y le ponemos consulta, no más, ¿listo? Entonces ya lo tenemos ahí, lo podemos dejar alineado totalmente a la izquierda, tenemos la fecha, ¿sí? Entonces la fecha, si la quisiéramos cuadrar a par con lo que tenemos aquí, lo podemos hacer. Bueno, para eso, ¿cómo lo haríamos? Seleccionamos aquí el cuadrito que tiene el signo más, y aquí en organizar le decimos quítese el diseño para que quede liberado lo que es la fecha y la hora, y de esta manera lo podemos correr hacia la derecha. ¿Listo? Ahí. Bueno, ya así, de esta manera, entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente este elemento lo vamos a poner acá. Con eso ya ahí nos queda perfecto. Y para que esto nos quede mucho mejor, este informe, así como está, en el diseño, en la hoja de propiedades, en el formato, en el título, le decimos módulo, ¿sí? Podríamos decir reportes, módulo servicios. ¿Listo? Pasamos con la tecla tabulador hasta llegar donde dice centrado automático y le decimos sí. Donde dice cuadro de control, sí. Botón cerrar, sí. Barras de desplazamiento, sí. Barras de minimizar y maximizar, no, ninguna. Y no le hacemos nada más aquí. Y donde dice otras, lo dejamos emergente. Entonces, al flecha abajo, le decimos sí. No lo dejamos en modal. En modal queda en la respuesta, no. ¿Listo? Y en los datos, entonces ya como tal ahí está ya estipulado todo lo que tenemos que hacer. Bueno. Ya una vez que esto queda acá, ¿qué nos quedaría por manejar acá? El color, que es el fondo del encabezado del informe, al que le vamos a poner un color transparente, es decir, no le vamos a dejar ningún color. Y esta parte que está acá, le dejamos en negrilla. ¿Listo? Bueno, esa parte entonces ya queda cuadrada. Guardamos y cerramos. En la misma manera, como se hizo ese, podríamos hacer el siguiente. Entonces, para hacer el siguiente, ¿cómo lo haríamos? Mucha atención, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como ustedes se dieron cuenta, se gasta uno cualquier cantidad de cosas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es minorizar un poquito el tiempo de estas tareas. ¿Cómo las minorizamos? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle acá crear y le vamos a decir aquí un informe en blanco. Al informe en blanco le vamos a decir guárdese, y ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar INF servicios 2 y le damos a aceptar. Ya lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es abrirlo. Entonces vamos a decirle vista diseño, lo abrimos. Como se darán cuenta, el informe es pequeño. Vamos a tomar informe servicios 1. Ahí, y le vamos a decir diseño, lo abrimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mucha atención cómo lo vamos a hacer. Mira, usted ya que coge y selecciona todo lo que tiene acá, todo. Lo copia. Pasa a informe 2 y lo pega. Como se dará cuenta, ya todo está. Todo ya está, mira. Todo lo que usted tiene que hacer es cuadrar ya cosas más elementales, como por ejemplo, ¿qué es lo que usted va a cuadrar? Bueno, primero, el detalle acá, en el formato,
alternar color, pues acá déjelo sin color. Lo siguiente, acá al fondo del encabezado del informe, déjelo transparente. Bueno, lo siguiente, suba esta línea acá, ahí. Otra cosa importante que tiene que hacer es que la configuración tiene que decirle horizontal, en el tamaño le dice carta, en los márgenes le dice estrecho, ¿sí? Bueno, acá esta parte, sube un poquito acá, ahí, y acá entonces también va a subir bastante. Puede ser ahí. Aquí lo que hace también es subir un poquito. Y acá también sube un poquito. No más. ¿Cuánto nos hemos gastado? Menos tiempo, ¿no es cierto? Nos hemos gastado menos tiempo. Acá la palabra consulta le ponemos simplemente belleza. Y para terminar, este elemento que está acá, que hace parte del informe, vamos aquí a diseño, vamos aquí a la hoja de propiedades. Si nosotros vamos a formato, aquí en formato tenemos que ponerle reporte, módulo, servicios, tabulador hasta donde dice centrado automático, le decimos sí, donde dice barra de desplazamiento le dejamos como tal, cuadro de control también le dice sí, botón cerrar sí, botones de minimizar ninguno. Vamos ahora a datos, entonces allá en datos le decimos INF servicios. Servicios 2. ¿Listo? Y donde dice otras, en emergente, le decimos sí. ¿Listo? Ahí cerramos. Entonces ya contamos con que dice informe 2. ¿Listo? Entonces una vez que esto ya está, se guarda. Y se cierra. Entonces ya el informe 2 está listo. Nos gastamos muy poquito, ¿no es cierto? Muy poquito. Ahora lo mismo vamos a hacer para uno tercero. Entonces para uno tercero le decimos crear informe en blanco. Clic derecho, guardar. Le ponemos INF servicios 3. Le damos a aceptar. Entonces acá clic derecho, vista diseño, y le vamos a decir pegar. Ahí está. Ahora, una vez que ya eso está, entonces este informe acá se puede cerrar y nos quedamos con el 3. Entonces en el 3, simplemente lo que vamos a hacer rápidamente aquí en el diseño es entrar a la hoja de propiedades, vamos a formato, acá en el título le escribimos reporte, reporte, módulo, servicios, tecla tabulador varias veces hasta llegar a centrado automático, le decimos que sí, vamos bajando, entonces aquí en minimizar le decimos ninguno, lo demás queda tal como está. La parte de datos, entonces le ponemos acá, INF servicios 3, tabulador, y en otras, al flecha abajo le decimos sí. Y cerramos ahí. A la parte de configurar página, en el tamaño le decimos carta, en los márgenes le decimos estrecho y en la orientación le decimos horizontal. Punto. Terminamos ahí. Entonces el fondo del encabezado del informe va a ir en color blanco. ¿Sí? Lo vamos a cerrar un poquito ahí. Cerramos el encabezado de página. Y luego acá en el detalle, en donde dice formato, herramienta, alternar color de la fila, abrimos y le decimos sin color. Luego bajamos y cerramos. Vamos a disminuir el ancho del detalle. ¿Listo? Y después acá cerramos esto un poquito y esto también lo cerramos un poquito. Y bueno, y ya prácticamente nos quedó listo el informe de servicios 3. Entonces hacemos un clic derecho, guardamos, clic derecho, cerramos. Entonces ya tenemos los tres informes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Construir un formulario sencillito. Un formulario sencillo. Entonces, para construir un formulario sencillo, basémonos, por ejemplo, vamos a decirle aquí panel principal. Panel principal. Entonces, en el panel principal, tomemos, por ejemplo, personas, por ejemplo, y nos guiamos por este que tenemos acá. Entonces hacemos un clic derecho, le decimos acá vista diseño,
para mirar cómo se llama. Clic derecho, cerrar. Este se llama FM Menú Personal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es llamarlo FM Menú Personas, ¿sí? FM Menú Personas. Entonces acá FM Menú Personas, como lo tenemos acá, clic derecho, vamos a sacar de él una copia, clic derecho, vamos aquí a pegar, entonces lo vamos a llamar así. FM Menú, entonces simplemente la M y la N, MN. Vamos a ponerle informe, entonces es INF, informe. ¿Y de qué? De servicios. ¿Sí? Y aceptar. Bueno, una vez que eso ya está listo, entonces vamos simplemente a llamar ese formulario. FMMNINF, ahí lo tenemos. Clic derecho, vista diseño, y lo que hacemos es cambiar detalles, como por ejemplo acá, el menú acá sería el menú servicios, entonces aquí sería menú reportes, reportes servicios, ¿listo? Menú reportes servicios, entonces en esta parte quitamos todo esto, porque esto ya no lo necesitamos, esto lo dejamos como tal. Entonces acá lo que vamos a hacer es montar tres botones, esos tres botones que vamos a montar, que son uno, aquí le decimos cancelar, entonces este, el primer botón que vamos aquí a montar, vamos a ponerle aquí en formato, en el efecto de forma, en bisel, le decimos acá el que se llama inclinación especial, en el cambio de forma le ponemos el que se llama redondear rectángulo de esquina del mismo lado, y acá entonces lo vamos a agrandar un poquito y lo vamos a extender hacia la derecha, ¿no es cierto? Para que nos quede así como está, le vamos a poner un color negro, resaltémoslo, y el color que vamos a utilizar sería el color, este color que tenemos acá, el color del texto sería el amarillo, y lo resaltamos, y adicionalmente a este botón le vamos a incluir una imagen. Entonces acá en datos, en formato, perdón, en donde dice imagen, ahí abrimos y elegimos una imagen pequeña. Ahí, veterinarias, imágenes. Entonces acá, todos los archivos para que se vea todo esto y entonces vamos a buscar esa imagen que es básicamente una impresora. ¿Listo? Y aceptar. Entonces ya esa impresora queda ahí, pero el título como tal acá, entonces le vamos a poner así. Línea, servicios, línea consulta, por ejemplo, línea consulta. Aquí, espacio, y aquí donde dice organización de pies de imagen, abrimos y le decimos derecha. Bueno, entonces ya este botón queda listo. Entonces, este botón como ya queda listo, bueno, vemos que es como un poquito grande. No, dejémoslo así como está. Entonces, este botón lo corremos un poco más a la derecha. Puede ser ahí. Y de este sacamos una copia. Dos copias. Entonces, control C, una, dos. Ahí quedaron ya. Entonces, acá lo que vamos a hacer con estos tres es ampliar. Vamos a ir a tamaño de espacio y vamos a ampliar el punto que se llama aumentar verticalmente. ¿Listo? Y ya con este nos quedó listo. Y esto lo que hacemos es bajarlo. Puede ser ahí, ¿no es cierto? Entonces ya quedó lista ahí esa parte. Ahora lo único que tenemos que hacer es que cambiamos los términos. Entonces acá no sería consulta, sino sería belleza. Y acá no sería consulta, sino sería adiestramiento. Adiestramiento. ¿Listo? Entonces ya está. Línea consulta, línea belleza, línea adiestramiento. Y adaptamos a estos botones respectivamente el informe. Entonces vamos a tomar este, le decimos diseño, hoja de propiedades, eventos. Entonces aquí
en el clic, hacemos aquí un clic en los tres punticos, generamos el código, aceptar, y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente, poner, entonces, docmd.openreport, ahí está, entre comillas, entonces le ponemos INF, servicios 1, cerramos con comillas, y acá le decimos que es la vista, ahí hace view previo. Bueno, en la parte que tenemos acá, todo esto se va, esto no se necesita ya. Guardamos acá, cerramos acá, nos vamos para el siguiente, hacemos la misma operación, generamos el código, aceptar. Entonces acá sería 12md.openreport, entre comillas, INF, servicios 2, coma, bajamos aquí, hace view previo, guardamos, salimos, y vamos para el tercero, vamos a tomar el generador de código, aceptar, y aquí le escribimos docmd.openreport, entre comillas, INF, servicios 3, cerramos con comillas, hace view preview y terminamos acá. Entonces, una vez que ya tenemos esto, este nombre lo tenemos que vincular a nuestro menú de servicios, ¿sí? Entonces, ya como prácticamente este tiene algo especial, vamos a revisar un momentico el formato de este formulario. Entonces aquí dice personas, entonces acá le vamos a decir servicios. Servicios, listo. Lo demás, todo está ok. Perfecto. Servicios. Entonces, ya, bueno, creo que no tenemos nada más acá. Ok, bueno, entonces guardamos y cerrar. Una vez que ya tenemos eso, entonces vamos a llamar aquí AFM menú servicios, ahí lo tenemos, clic derecho, vista diseño, y tomamos acá listar y vamos aquí a donde dice hoja de propiedades y acá en eventos, entonces le decimos acá en el clic generador de código, aceptar, entonces acá le decimos docmd open open for, entre comillas, FM, MN, INF, servicios. Listo. Guardamos la información. ¿Qué nos queda por hacer como último detalle de esta parte? Bueno, sería llamar otra vez a nuestro FM, MN, INF, servicios. Ahí lo tenemos. Clic derecho. Vista diseño. Entonces, los tres botones que tenemos acá, vamos a hacer algo especial con ellos y es hoja de propiedades, formato. Entonces, arriba de color presionado existe un término que dice color al mantener el mouse. Aquí, color al mantener el mouse. Entonces, ahí abrimos y ahí lo que vamos a hacer es escoger el color verde. Y listo, ya está todo terminado. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. De esta manera quedamos ya terminando prácticamente el módulo de servicios en cuanto a esa parte. Nos queda pendiente lo de agendar, pero recordemos que para eso tenemos que trabajar lo de las mascotas, porque para agendar necesitamos esa parte. Bueno, entonces vamos a probar cómo nos quedó. Entonces, panel principal, ahí está. Entonces, al entrar en servicios, al tomar listar, entonces yo le digo lista consultas, entonces ahí está mi reporte de consulta. Si yo le tomo belleza, ahí está el de belleza. Y si yo tomo el de adiestramiento, ahí está el de adiestramiento. Está la cantidad de elementos que existen, ¿no es cierto? Pues obviamente el más grande es el de la consulta, ¿no? Porque ese tiene 45. Ese tiene 45. Aquí si nosotros vamos y miramos la siguiente página, ahí dice 37. Ah, hay 37 por ahora.
miércoles. Antes habían 45. Ah, es que 45 es porque hay un detalle. 4 y 4 son 8, ¿no es cierto? Y 37 son 45, porque es que en el del IT estamos hablando de todo. Por eso era que salía eso así. Bueno. Listo, mis amigos, ahí está ya todo terminado. Entonces, ya hemos cumplido con hacer lo de las consultas, actualizar, listar, dar baja. Entonces nos queda pendiente agendar, pero agendar no lo podemos hacer hasta tanto no estemos trabajando bien lo de la parte de las mascotas. Todavía no tenemos esa parte. Bueno, ¿para dónde vamos a irnos después de haber terminado lo de los servicios? Vamos a irnos a lo de los productos. Entonces, en los productos, obviamente, los productos tenemos que tener presente la clase de productos que se mueven en este entorno, ¿de acuerdo? En este entorno. Entonces vamos a ir pensando cómo lo vamos a construir. Bueno, mis amigos, entonces ya poco a poco vamos a ir puliendo al máximo nuestro BEC Project. Entonces este video, que es el número 113, la entrega número 15, se da por terminado. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que hayan tenido en cuenta lo de InfoYayatec. Y los espero nuevamente volver a atender en el próximo video, que también va a estar súper buenísimo. Hasta pronto y buen día.